Oh sí, amigos y amigas, las noticias buenas en las convenciones para frikis como nosotros siguen llegando. En la Comic Con de este año hubo muchas buenas noticias, pero sin dudas lo que se llevó la atención de todo el mundo fue el lanzamiento del primer tráiler de la película de The Justice League. Por fin mi sueño se hizo realidad y el año entrante estaremos viendo a una de las uniones de superhéroes más importantes de los cómics. Ya muchos de nosotros nos deleitamos con aquella primera vez en que vimos juntos a los Avengers, y ahora es el turno de la Justice League. A continuación analizaremos el reciente tráiler que, si bien no nos deja saber mucho sobre la historia, ya podemos ir haciendo algunas conjeturas de lo que podría llegar a pasar. Así que empecemos. Si bien ya estaban casi confirmados los primeros 6 integrantes de la liga, acá pudimos ver más a detalle a cada uno de ellos. En Batman vs Superman nos mostraron la primera unión de Batman, Superman y Wonder Woman, pero ahora se le suman a ellos Cyborg, Aquaman y The Flash. Hablando desde el lado estético, me encanta la forma en que Zack Snyder presenta a estos personajes. Cada uno de ellos se ve de una forma muy imponente y muy badass. Y yo, al ser una persona que come mucho con los ojos, me viene como anillo al dedo. Acá podemos ver claramente la evolución que han tenido los personajes. Por ejemplo, Batman pasó de tener esas mallas ajustadas y sus cejas dibujadas a ser el verdadero justiciero de la noche. Superman, de usar los calzones arriba de sus pantalones, a tener una imagen más poderosa. Wonder Woman, de ser una delicada princesa, a ser una verdadera guerrera amazonas. Ojo, igual no se metan con Linda Carter. Y por último, Aquaman, que pasa de ser un princeso de los mares a un sujeto sumamente rudo, y que de seguro hará mojar a más de una mujer. ¿Entienden? Mojar, Aquaman, es del agua, ok, chiste malo, pero solo para adultos. Para que no me odien, les haré un slow motion del sexy Aquaman. Ahora, a Cyborg y a Flash no los comparo porque no han tenido tantas versiones como para decir que han evolucionado, pero sin duda se ven muy geniales. Veamos a Flash. Primeramente podemos ver que su traje está cubierto por unas especies de placas protectoras, lo que me recuerda mucho a su versión de DC Universe Online. Lo que me pareció muy genial de este Flash es que al momento de moverse rápido, genera como unas descargas de electricidad que hacen que la escena se vea más espectacular. En cuanto a su actuación, me gustó lo poco que aparece. Es el típico integrante del grupo que aporta ese toque de humor que le vendrá muy bien a la película. Ahora, Cyborg, lo veremos dos veces, primeramente en su forma humana y luego en su transformación con partes robóticas. En lo personal creo que se ve muy bien diseñada su parte cibernética, pero lamentablemente no lo podemos ver a cuerpo completo. Con respecto a la trama, de seguro la película se tomará un par de minutos para presentar bien a The Flash y a Cyborg. Por el lado de Aquaman creo yo que no se la rebuscarán demasiado, ya que se ha confirmado que tendrá su propia película en solitario, como la de Wonder Woman, así que creo yo que no hace falta tanta explicación de su pasado. Algo positivo que veo es que supuestamente no saturarán tanto la trama como si lo hicieron en Batman vs Superman. Esto quiere decir que solo se centrarán en un solo camino y no en tratar de bombardear al espectador con historias, detalles y pasados. Así que esto de seguro hará que la película sea más disfrutable. Ahora, otro punto positivo es que la película tendrá más humor. Como podemos ver en el tráiler, hay varias escenas que nos hacen que nos tiremos un par de carcajadas. Y yo creo que Flash será fundamental para que esto suceda. Y si ya conoces a Flash, sabes que siempre es de tirar un bocadito humorístico. Otra cosa que podemos ver en el tráiler es que Batman es el encargado de juntar a los metahumanos, algo que en Batman vs Superman no me terminaba de convencer, ya que en los cómics y en las series, Batman siempre ha sido un poco distante con el tema de la Liga. En uno de los capítulos de la Liga de la Justicia, él dice que no será parte del grupo, pero que siempre que lo necesiten estará presente. Y también ha llegado a tener diferencias con este grupo debido a que es demasiado precavido y sabe que en el caso de que la Liga se pase al lado oscuro, este podría ser lo suficientemente poderoso como para provocar desastres en la Tierra. Pero al final lo que me convenció de que Batman sea el encargado de unirlos es que él está presintiendo de que un mal muy poderoso se avecina a la Tierra, y ya que solo no podrá hacerle frente a esta amenaza, decide buscar aliados. Ahora, hablemos de los integrantes de la Liga y de los personajes que me gustarían mucho que hagan aunque sea un pequeño cameo. Primero tenemos a los principales, Superman, Batman, Wonder Woman y Flash. Esa ha sido la base de la Liga de la Justicia por mucho tiempo, pero me está faltando un integrante muy importante y que dentro del universo de DC es uno de mis personajes favoritos. Estoy hablando de Linterna Verde. Linterna siempre ha sido uno de los principales, y si bien sé que no aparecerá con los primeros 6, me gustaría que al final de la película lo integraran de alguna forma. No sé, que se vea su anillo, que salga un destello verde en el cielo, no sé, me da igual. Pero que nos digan que sí aparecerá. También me da un poco igual si es Hal Jordan, o Jon Stewart, o Kyle Rayner. Pero Linterna Verde, en mi opinión, se tendría que incorporar rápidamente. Ahora, tenemos los dos integrantes restantes, que son Cyborg y Aquaman.
Si bien Aquaman era uno de los originales, con el paso del tiempo ha ido variando. Siempre el quinto y el sexto integrante, a lo largo de la historia de la liga, ha ido cambiando. Como por ejemplo, a veces estaba Aquaman, otras el detective marciano, otras Cyborg, otras la chica halcón, Satana, etc. Pero bueno, también me voy a calmar porque sé que esta es la primera película y todos estos personajes podrían llegar a aparecer en el futuro. Ahora, el tema de la aparición de Cyborg puede que sea una de las más importantes dentro de la historia, ya que su creación es gracias a una de las Mother Box, como ya pudimos ver en Batman vs Superman. Y nuevamente en este tráiler se puede ver cómo están enterrando una de ellas. Una Mother Box es una caja. Gracias. Pero bueno, ahora en serio. Es una caja que posee el poder más grande de todo el universo, y su aparición es señal de malos acontecimientos, ya que estas cajas sirven también como teletransportadores, que podrían llegar a traer enemigos nuevos a la Tierra. Uno de los enemigos poseedores de una Mother Box es Darkseid, el archienemigo de la Liga de la Justicia y uno de los villanos más poderosos dentro del universo de DC. Si bien Darkseid ya está confirmado para próximas películas, se dice que no será el villano en esta primera parte de la Liga. En lugar de él, podría estar Steppenwolf, uno de los integrantes de las fuerzas de Darkseid, quien también es su tío y ha llegado a hacer conquistas en su nombre. A Steppenwolf ya se lo pudo ver en una de las escenas agregadas en la versión extendida de Batman vs Superman, en donde es creado por un holograma y se lo puede ver con tres cajas madre. En caso de que todo esto sea cierto, la liga la tendrá muy difícil contra estos villanos. Y lo último que repasaremos, y algo que me tiene con una gran incógnita, es la aparición de Superman. Como pudimos ver en Batman vs Superman, alerta spoiler, Superman muere, pero al final nos indican que volverá. En la imagen de presentación se lo puede ver parado junto a los demás integrantes, pero lo que no se sabe es en qué momento de la película aparecerá. ¿Será al final cuando sus compañeros lo necesiten o se incorporará junto con los demás? Es algo que el tráiler tampoco nos devela, ya que no se lo ve en ningún momento. Muchos fans han empezado a hacer teorías sobre esto, diciendo que Superman solo aparecerá para derrotar al enemigo y que su vuelta lo traerá con un cambio de apariencia, con el pelo largo y su traje negro, algo que pasa en los cómics, ya que luego de su muerte este regresa con el pelo largo y su traje negro, pero esto no se sabe si será cierto o no. Lo único que queda es esperar a otro tráiler que nos revele más información. Por mi parte estoy como una fangirl gritona, esperando que esta película se estrene. Llevo demasiado tiempo esperando esta película y de seguro la disfrutaré. Señoras y señores, estamos frente a la Justice League, uno de los momentos más épicos de la historia del cine. Así que díganme, ¿qué opinan sobre ello? Si les gustó este video, por favor, denle manito arriba, compártanlo con sus amigos, síganme en Facebook, en Twitter e Instagram, los links están en la descripción de este video. Y si te gustan mis otros videos, por favor, suscríbete. Nos vemos en la próxima, gracias por ver hasta acá, un saludo para todos ustedes, chao.